En el entorno virtual de aprendizaje, EVA, el profesor ingresará como usuario de la serie Conectad. Para ello, tuvo que registrarse previamente y haber dado de alta sus libros. Una vez que el profesor se encuentra en su sesión, tendrá acceso al aula virtual, que es el espacio en donde podrá personalizar los contenidos, dar seguimiento al avance de sus alumnos, adaptar las clases a los distintos niveles de aprendizaje y hacerlas más dinámicas, de forma fácil y sencilla. En el aula virtual, el profesor encontrará el libro desglosado por bloques para organizar sus clases como le resulte más conveniente. Asociado a cada bloque, contará con varias herramientas y recursos de gran utilidad como las 5 actividades de seguimiento por bloque o unidad didáctica, cada una con un grupo de preguntas. Estas actividades permitirán al profesor hacer una evaluación formativa para mejorar sus estrategias de enseñanza y focalizar las necesidades de aprendizaje del alumno. La ubicación de cada actividad al interior del bloque tiene un sentido didáctico. Hacer un diagnóstico del conocimiento previo del alumno respecto al contenido del bloque. Monitorear el proceso de aprendizaje durante el desarrollo del bloque. Y al cierre del bloque, identificar el avance del alumno con base en los aprendizajes esperados. También contará con un generador de exámenes en donde el profesor podrá seleccionar las preguntas que desee de un banco de reactivos construido con base en los aprendizajes esperados de cada bloque. El aula virtual también cuenta con foros para la discusión de temas de su interés, en donde los alumnos podrán exponer dudas y opiniones que serán medidas por el profesor. Así como glosarios colaborativos para la construcción de conocimientos de manera colectiva. El aula virtual tiene una sección de calificaciones en donde el profesor podrá dar seguimiento al avance de cada alumno y conocer las calificaciones por actividad y examen realizado en cada bloque del libro. Además, podrá programar su calendario de actividades y compartirlo con sus alumnos, así como consultar los manuales para el uso de la herramienta. El alumno deberá contar con una licencia para ingresar a las sesiones del aula virtual. Para ello, el profesor únicamente necesita introducir el número de alumnos de su grupo para que ellos se registren de manera sencilla y rápida. Y si el profesor está interesado en profundizar en el conocimiento de su aula virtual y potenciar el uso de la herramienta, puede capacitarse en los cursos que ofrece Prisma, el programa integral SM de servicios para maestros. Las herramientas de trabajo y los recursos que ofrece el aula virtual mejorarán la participación de los alumnos e incrementarán su flexibilidad, adaptabilidad y dinamismo con contenido interactivo y libros digitales didácticos integrados. Por medio del aula virtual, se promueve un proceso de enseñanza-aprendizaje sencillo y eficaz. En SM, estamos seguros que con EVA, el entorno virtual de aprendizaje de Conecta Digital, lograremos superar los retos de las nuevas tecnologías. En este cambio de etapa, SM, su compañero de viaje.